vengo trabajando hace varios años y cuando escuché o propuso el nombre Mi Cuerpo, Mi Revolución, me entusiasmé y dije enseguida que sí. Yo diría, ¿cómo no? Más que este proceso, yo empecé con la actividad hace 3 años y una vez que ya empiezas no quieres parar. Sí. Que considero que cuando haces teatro también es desnudarte y contar cosas muy íntimas que también nos duelen, y eso para mí era y sigue siendo muy valioso. Teatro autobiográfico, poner distintas mujeres inmigrantes, encontrarse a través del teatro y poner cada una su historia en escena fue increíble. Motivada desde el principio y saco energía de las mismas entrañas porque es una pasión y hacer realidad un sueño es maravilloso. ¿Preparadas? ¿Vamos? Disfrútenla porque es la última. Es una manera de saciar mis emociones, mis sentimientos, ¿no? Como darle un poco de forma a las cosas que siento y compartirlo con otras mujeres que sienten las mismas cosas que puedo sentir yo. Y así tenemos un espacio seguro en el que hablar de nuestras cosas y estar con confianza. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y después de haber ensayado 2 veces presencialmente, se vino el primer lockdown y nos tocó repensarnos todo el proceso, repensarnos si queríamos continuar, qué íbamos a hacer finalmente. Y ahí nos fuimos entonces a la pantalla y comenzamos a reinventarnos. Hola, ahora pueden observar que hay un puntito rojo ahí, es como ya estamos grabando. A ver.